quiero presentar el gerente de Nace Colombia, Rosalba Rodríguez, y su esposo asesor de Nace. Buenos días, iglesia preciosa, Manín, Colombia. Servir es realmente amar a nuestro Dios, respetar a los líderes y creer, y como decía el pastor, obedecer. Las canciones, somos una iglesia de obediencia. Cada uno en su área, muy bonitos, muy bien puestos. Y yo los felicito porque 6 años a este momento es la mano de Dios maravillosa, un crecimiento, yo digo que esplendoroso. Y acabamos de venir y acompañar al pastor al aniversario 36 de Manín en Corea. Y realmente tuvimos una experiencia muy linda, en el sentido más que el viaje y conocer y ver las cosas maravillosas que Dios tiene en cada país, es conocer la gente que ama a Dios. Un pueblo amoroso, un pueblo que sirve a Dios, se nota en su forma, en su servir, en su muestra personal, que aman a Dios por encima de todas las cosas. Y al regreso tuvimos que parar en Dallas y quedarnos unos días para trabajos con Enlace. Plantamos esta solicitud en la mente y en el corazón de don Jonás, este privilegio de tener un reprise más de este mensaje del pastor Jerome Lee, porque cambia, transforma vidas y es un mensaje de fe. Saludos muy especiales por este 6º aniversario. Felicitaciones, pastor David, felicitaciones a cada uno de los miembros de esta iglesia, porque realmente están comprometidos con el propósito por el cual Dios nos ha traído a este mundo: predicar el Evangelio de Cristo para que todas las almas vengan al reino de los cielos. Le damos honra y gloria a nuestro Padre Celestial por el apoyo que han recibido de Él, bendiciéndolos en milagros, en prosperidad. Al pastor Gerald Lee, quien dirige espiritualmente estos ministerios, felicitaciones por este 6º aniversario. Lo deseamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Este momento hay los hermanos que nos visitan de lugar lejos. De México, hermana Antonieta Robles. De Medellín, hermana Astrid y hermana Cristina. De Popayán, hermano Hugo Casa. De Ibagué, hermano Eric. De Bucaramanga, está con nosotros. Célula Mangmin Bucaramanga. De Sogamoso, iglesia Mangmin, célula Sogamoso. Recordando tus lágrimas, yo voy a transformarme. Amique, Changi.
우리의 영광 이 드러내시네. 전 세계 만민을 구원하시네. 하나님의 권능으로 아버지의 영광. Nuestro Señor es Cristo, he orado. Amén. Padre, sana y luxación en la mandíbula izquierda. Padre, toca que produzca su inflamación en tendón, en la cara. Padre, me afectaba los ojos, me afectaba la garganta. Entonces decidí no ponerme más hielo ni calor, que era lo que me había recomendado el médico. El pastor me oró y dejó de arderme los ojos, pero la luxación seguía. Me mejoró un 20-30%. Y hoy, después de la oración, abrí la boca y ya la luxación no está. Fuego del Espíritu Santo, mejoría. Padre, echa todo insomnio y buena función de sus riñones, dolor de sus huesos y espalda, quemando con el fuego. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque yo cuando llegué a esta iglesia vine con dolor de huesos y todo, pero para la honra y gloria del Señor ya estoy sana en el nombre de Jesús del dolor de huesos. Solo tengo un solo problema, que es de insomnio, pero yo tengo confianza en el Señor, que el Señor puede sanarme. Buenas tardes para todos. Yo no pasé mi petición en la escarapela, pero ahorita cuando estábamos haciendo la oración, llevo 3 días con gripa. Y ahorita cuando estaba, sentía terriblemente congestionado toda esta parte y me tenía dolor de cabeza. Hice la oración con el pastor principal, y me pasó. Ya no tengo nada. Aquí tenemos otro testimonio del hermano Carlos Niño, que nos visita de Sogamoso. Él tiene una atrofia muscular por problemas digestivos, pero al recibir la oración ahora siente más libertad de caminar. Él tenía dificultad para movilizar, pero después de la oración siente más fuerzas en las piernas para caminar. Amén. Toda la gloria a Dios. Vamos a caminar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. La hermana Ilva tenía dolor en el cuello y en el hombro derecho, pero después de... Sí. Sí. Ha sido sana de su dolor de cuello y de hombro, y también ella tiene leucoma en el ojo derecho, pero ella dice que después de recibir la oración puede percibir la luz a través de su ojo derecho. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tenemos un testimonio a través de YouTube. La hermana Alma Solano, que siempre nos ve por YouTube, ella tenía problemas en la visión, pero dice que después de recibir la oración de sanidad, dice que puede leer mucho mejor. Amén. Gloria a Dios. Damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Bueno, hermanos, yo tenía varicocele. Hoy, cuando nuestro pastor David empezó a orar desde el altar, yo recibí la oración, y desde el momento en que empezó a orar, yo empecé a sentir un tipo de dolor sobre mi testículo izquierdo. Y es algo, digamos, que aún en ese momento estoy sintiendo, y creo que es la obra y el poder de nuestro pastor que me está sanando completamente. Mi problema básicamente es gastritis. Me siento sano, no más con lo que sentí, ese escalofrío que entró a mi cuerpo,
Ya eso ya me está diciendo a mí que estoy cambiado, estoy sanado totalmente, ¿sí? Estoy sanado. Yo siempre fui una persona que yo durante muchos años yo creía creer en Dios a mi manera. Pero aquí yo he aprendido que tengo que amar a Dios a la manera de Él, no es a la manera mía. ¿Listo? Gracias, mis hermanos, muchas gracias. Siempre que vengo y he recibido oración, siempre me voy sana. He recibido, la vez pasada fui sanada de migrañas y ahorita estoy segura que me llevo mi sanidad y me llevo un milagro. Estoy feliz, siempre, siempre. Desgaste de articulaciones, lunares en la boca se me van a desaparecer, ya no se ven tanto. Y Dios me entrega energía vital. De hecho, me siento fuerte, me siento con energía viva. Buenas tardes, hermanos. Les cuento que el Señor hoy me ha sanado de migraña. Llevaba 12 días con migraña. Tenía muchas náuseas, tenía mucho deseo de vomitar, me zumbaban los oídos, tenía fiebre, hubo brote en el estómago de la misma fiebre que tenía. De la fiebre también se me inflamaron los ganglios. El pastor oró por mí como 5 veces más o menos durante toda la semana, pero para la gloria y la honra de Dios, en el día de hoy me faltaba como digamos un 30% de la sanidad, ya que todavía quedaban secuelas con los oídos, porque cada vez que la hermana Cecia subía una nota en la alabanza, para mí mis oídos estallaban del dolor. Me tocaba hacerme la oración especial de Daniel, una fila cada vez más atrás, hasta que llegué a la última, porque el parlante me molestaba muchísimo, pero ya ahorita ya puedo escuchar perfectamente bien. Toda la gloria y la honra es para Dios Padre. Amén. Gracias. Yo hace 42 años me caí encima de un camión de cabeza y me desprendí este hombro y venía con ese malestar, y ahorita el pastor oró por mí y recibí sanidad. El hermano segundo hace 42 años, casi 42 años, cayó de un camión. Se colocó el hombro derecho, pero ahorita después de recibir la oración fue sano totalmente. Bueno, tengo dos testimonios. El primero fue hace como 4 meses, que de un momento a otro me dio un ataque como de ansiedad. Y pues el pastor David oró por mí por teléfono y como en 15 días más o menos, totalmente quedé sano. Entonces ese es el primer testimonio. Y el segundo es que durante la semana pasada me empezó un dolor en el oído izquierdo, que tenía baja audición y sonaba un zumbido permanente, pero ya estoy en un 90% mejor del oído. Gloria a Dios. Y la hermana Janet, ¿qué nos quiere contar el día de hoy? Tenía dolor en la parte de atrás, los occipitales en el cerebro, y desde que estaba sentada llegó un fuego bien fuerte, me dio un calor hasta los oídos, las orejas, y sudaba y sudaba, y lo de los ojos también me sudaban. Y desde allá empecé con el 70% bien, mi cuello lo puedo mover mejor, y los ojos veo mejor, estoy muy bien. Aquí el hermano José tenía un dolor de cintura, viene por primera vez. Y después de recibir la oración, dice que ya no siente, se le fue todo el dolor de cintura. Entonces, movamos de la cintura, a ver, ¿qué tal? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Dios sana hoy! ¡Amén! Bueno, resulta que a raíz de una caída que había tenido, me quedó un dolor en muchas partes de mi cabeza y en mi brazo izquierdo. Gracias a Dios, en este momento siento mi cabeza nueva y ya no hay dolor. Me aprieto el brazo y no me duele. Amén. La hermana sufrió una caída y después de recibir la oración se siente completamente sana. Amén. Movamos entonces. Dice que ya se sentía una presión en sus brazos, pero ella ya puede moverla libremente y se sana muy bien. ¡Gloria a Dios! Sí, el hermano Freddy tenía dolor en el pecho, pero después de recibir la oración fue sano completamente. Se siente muy bien. Que la honra y la gloria sea para Dios. Después de la oración me siento muy bien, perfectamente. Yo sé que el Señor me ha sanado. Gracias. Muy buenas tardes. Yo vengo de la ciudad de Sogamoso. Yo tenía ambliopía del ojo izquierdo. Y pues, me dijo que miráramos. Y cogí el celular, me tapé el ojo.
y pues no, estoy viendo borroso, pero ya entiendo las letras, o sea, ya veo. Amén. Toda la gloria sea para Dios. La hermana Nuri, que viene de Sogamoso, ya puede distinguir las letras y puede ver. Tenía ahorita la tensión muy alta y por lo que me comí ese, el pastel que me dieron, se me subió. Fuera de eso, tenía una rasquiña desde hace días. Y hoy el pastor oró y sentí que esa rasquiña paró ahí. Y también resulté con un dolor en un testículo, pero terrible, y inflamado, y yo ya sentí la presencia de Dios en mí. Venía con un dolor de cabeza inmenso. He sido muy tocada hasta con la alabanza todo el tiempo, y se me quitó un dolor al cuello por cervical. Se me quitó el dolor al cuello. La hermana Luz Amanda viene por primera vez. Tenía un dolor de cabeza muy intenso y aquí dolor de cuello en el cervical, pero después de recibir la oración se siente sana completamente. Tal como la hermana María Fernanda testificaba, yo no pasé con escarapela, pero desde anoche y estos días que estábamos preparando el aniversario, salía muy temprano de la casa y hacía mucho frío. Entonces el día de ayer por la noche me empezó como gripa, me dolía muchísimo la garganta, me ardía, la sentía caliente. Cuando el pastor oró por todos nosotros en general, yo sentí como una sensación de menta en la garganta. Ya no siento ese ardor y ese dolor que tenía desde por la mañana hasta que el pastor oró, y le doy toda la gloria a Dios Padre que obra en el espacio espiritual de nuestro pastor principal. También tengo unos testimonios desde Bucaramanga. La hermana Liliana Mantilla, ella dice que tenía mucho dolor en su pie, en la planta del pie derecho, cuando se sentaba, cuando caminaba, pero que al recibir la oración, ella se siente muchísimo mejor y ya no siente ese dolor en la planta del pie derecho. También el hermano de México, Juan Camacho, les voy a leer lo que él me escribió. Dice: orando con arrepentimiento y recibiendo oración, justo cuando el pastor David pronunció mi nombre y en obediencia abrí mi boca y clamé con amén y sí, Señor. Entonces empecé a llorar profundamente y el Espíritu Santo me tocó y sentí su fuego y sudé mucho. Entonces Dios me concedió fe para creer y confiar más en Él, para creer que ya soy sano de VIH-Sida. Toda la honra y la gloria sea para nuestro Dios en el espacio espiritual de mi pastor principal. Y nos envía una foto de él con su camisa totalmente sudada después de haber recibido la oración por los enfermos. Voy a cumplir ya casi 38 años con una enfermedad. Es algo muy doloroso. Ahorita pues inclusive yo me senté allí en la silla y unas pulsaciones, un dolor, y aún todavía lo siento. Me dio este escalofrío, fui al baño y yo me creo sana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La hermana Marta sufría incontinencia dolorosa durante 38 años, pero después de recibir la oración ella se siente sana. Un mensaje de la hermana Paula Grueso. Ore, dale tu paz, libéralo. Por favor, en el nombre de mi Señor Jesucristo he orado. Dice: testificó para la gloria de Dios que durante el tiempo de oración la hermana Luz Aide se le quitó el dolor de cabeza y tiene movilidad en su cuello. La hermana Paola presenta mejoramiento de la visión y se fue el dolor de cuello. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias a ellos. Creo que son de Buenaventura. ¿De dónde son? Sí, de Buenaventura. Y al recibir la oración que trasciende el espacio y el tiempo, se siente mucho mejor. Amén. Amén. Muchas gracias por su testimonio. Buenas tardes, hermanos. Mi testimonio es: hace varios meses me rompí el talón de Aquiles y pues he venido en un proceso de tratar de limpiar mi corazón y pues estoy todavía en ese proceso, pero el Señor ha obrado grandemente y ya me puedo parar de puntas. No me sometí a una cirugía que era obligatoria y ya me puedo parar de puntas. Toda la gloria y la honra para el Señor. Yo tenía una visión borrosa. Y cuando el pastor oró por mí, ya veo bien. Juanita tenía visión borrosa y normalmente se pone gafas, pero ahí está, ve mejor, ¿sí? ¿Ya puedes ver de lejos? ¿Sí? ¿Puedes leer lo que está ahí? ¿Sí? A ver, léelo.
Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Amén. Aquí la hermana Lidia Pinzón, que nos ve a través de YouTube, nos escribió en el chat que sintió 3 pinchazos en el pie izquierdo y un toque en el oído derecho. Declara liberación demoníaca y ella tenía dolor de cuello, pero ahora puede mover la cabeza sin dolor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias, la hermana Lidia. Y tenemos otro testimonio de ella. ¿Cómo te llamas? Luciana. ¿Qué tenías, Luciana? Amigdalitis. ¿De la mamá? ¿La mamá? Bueno, Luciana tiene amigdalitis crónica y antes de que el pastor orara por ella, yo le revisé la garganta. Entonces se le veía una vena que ella tiene muy, muy roja. Y ahorita ya la he revisado 2 veces y está súper delgada. O sea, muy poquito es lo que tiene. Y ella vive con eso generalmente. Sí, aquí en la amígdala. Y pues, aunque no oraron por lo que tenía, tenía un dolor de espalda desde hace 3 días. Y ya no tengo dolor de espalda. Tenía dolor de cabeza muy fuerte. Pero ella dice que no tiene más dolor de cabeza y no puede caminar muy bien por trombosis, sufrió trombosis, pero después de recibir la oración ya puede caminar mucho mejor. Y que muchas veces al movilizarse tenía problemas en el equilibrio, pero después de recibir la oración se siente completamente sano. Caminamos por acá y le mostramos a los hermanos que ya puede caminar con más equilibrio. Amén, gloria a Dios. Aquí el hermano Luis, si ustedes conocen, él sufrió hace 2 años trombosis y él no podía caminar bien, pero ya hace 5 meses más o menos está viniendo a la iglesia Bangmin y él camina mucho mejor. Él dice que hoy, después de recibir la oración, se siente muchísimo mejor y que él espera que muy pronto ya pueda caminar completamente bien. Amén, damos un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén. Aquí la hermana Estela Cuellar tenía un dolor muy fuerte aquí en la cadera y también en el bajo abdomen, pero dice que después de recibir la oración, todo el dolor se fue. Amén. Gloria a Dios, muchas gracias hermana por su testimonio. Y aquí tenemos a la hermana María Antonieta, que nos visita de México. Hermanos, buenas tardes. Yo empecé un ayuno de 7 días. Para mejorar es mi vista y el ácido úrico que me causaba un dolor de aquí de la columna a toda la pierna. Yo empecé mi ayuno y al segundo día de mi ayuno mi pierna me dejó de doler. Ya soy sana de ese dolor porque en todo el ayuno no me dolió jamás. El pastor ahorita que oró también por mi visión, ya vi las letras pequeñas, ya las veo más claras. Buenas tardes, mi nombre es Jessy Dangarita. Doy testimonio que tenía deficiencia en mi vista izquierda y hoy algo increíble. Me parecía mentira que Dios me hubiera sanado. Ya, saqué de mi cartera y miré, me tapé la vista derecha y pude leer perfectamente. Dios me ha sanado, gracias a Dios. El hermano Jessy viene por primera vez a nuestra iglesia. Buenas tardes hermanos, quiero dar mi testimonio, me dolían mucho mis brazos y ya me siento mejor, estoy sana en nombre de Cristo Jesús. Amén, la hermana traía dolor de los brazos, pero se siente muy bien después de la oración. Aquí tenemos a Manuela. Manuela tiene pena, pero le voy a decir por ella. Ella tenía astigmatismo y tenía que usar gafas para ver de lejos, pero ella dice que ahora ve mucho mejor. ¿Sí? Toda la gloria a Dios. Muchas gracias, Manu. Tenemos aquí testimonio de Mangmin, Venezuela. La hermana Herlis Arteaga tenía miomas, dolor en vientre, flujo de sangre por 3 meses, pero sintió fuego en todo su cuerpo. Dice que parece que recibió la sanidad. Dice también de Venezuela, la señora Rosillo llegó hoy por primera vez. Tenía fibroma, recibió la oración y dice que el fuego, se siente fuego en su vientre, amén. El hermano Mauro Gibson tenía problema renal. Cuando llegó hace 3 semanas, hace 3 semanas tenía problema renal.
pero ahorita que recibió la oración, testifica que tiene mucha, mucha energía y fuerza en su cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos de Venezuela, por su testimonio. Aquí la hermana Elsa, que viene por primera vez, tiene su testimonio. Ella tenía dolor de las manos, de los pies y también de todo su cuerpo, pero después de recibir la oración ya se siente mucho mejor. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por su testimonio. Es impresionante cómo los hermanos que nos visitan por primera vez reciben sanidad y están dando ese testimonio para la gloria y honra de Dios. Amén. Aquí el hermano Eric Garzón nos tiene un testimonio. Él traía pesadez física y mental aquí a la iglesia, pero después de recibir la oración se siente completamente sano, muy bien. Y él dice que cuando estuvimos en la otra iglesia en Boyacá Real, él trajo una foto de su hijo que sufría de epilepsia focal, pero esta enfermedad es incurable, pero después de recibir la oración y la foto, su hijo está completamente sano, para la gloria y honra de Dios. Amén. Muchas gracias por su testimonio. Bueno, aquí Santiago tiene un testimonio, dice que se le venía mucho la sangre, pero ya no le viene la sangre a la nariz, ¿sí? Amén. Muchas gracias, gloria a Dios. Buenas tardes, le doy la gloria, la honra a Dios primero que todo, porque pues está conmigo y pues ya llevo varios meses en mi casa sin apartarme de mi familia, y le doy la gloria, la honra de Dios de que he salido de un problema muy grande, que para nadie es un secreto que el vicio es un problema muy grande, ¿sí? Ahorita pues puedo orar, me puedo sentar, puedo hablar con Dios, y le doy la gloria, la honra de Dios de que llevo varios meses con mi familia y el dinero que obtengo lo invierto bien y lo invierto con mi familia, ¿no? Amén. Buenas tardes, yo soy Jenny León, yo vine acá por mi mamá, Rudy Aldana, ella ha orado mucho por mí y ha orado mi Dios en mí, gracias a Dios, porque yo estoy ahora con mi familia y he estado, gracias a Dios, en victoria, por la gloria del Señor, y he estado muy bien y ahora quiero estar acá cada 8 días, estar acá los domingos, para la honra y la gloria del Señor. Amén. Buenas tardes, hermanos. Yo hace aproximadamente como 1 mes y medio, 2 meses, tenía un dolor acá en el vientre que no sabía qué era. El dolor era muy fuerte y yo le decía al pastor David que orara por mí, pero no sabía qué era y le decía a veces que orara, que me dolía el pecho o que me dolía el estómago. Cuando él oraba, el dolor disminuía, sin embargo, al otro día volví a tener el dolor. Entonces, después de unos días, fui al médico para saber qué era el dolor en realidad y me dijeron que tenía gastritis. Entonces, el pastor oró por mí para que se quitara toda gastritis. No he tomado nada de medicina y ya fui sanada. Entonces, para la gloria de Dios. Y también en estos días tenía como una infección acá en la cara y me producía rasquiña y se me ponía rojo. Sin embargo, hoy cuando el pastor David oró desde el altar, sentí que ya no tengo ninguna alergia en la cara. Muchas gracias. La hermana María Antonieta Camacho nos manda un testimonio. Dice, agradezco a Dios Todopoderoso por lo que siento en este momento. Cuando el pastor mencionó mi nombre, me quebranté y di gracias a Dios. Lo cierto es que me siento ligera y no tengo mareo. Era constante debido a la presión alta. Además, el problema del tos que iniciaba con flemas, ya se siente mejor. La hermana Emily Cifontes de Venezuela nos dice que recibió oración por dolor en las piernas y fue sana. Amén. Muchas gracias, hermana. Buenas noches, iglesia. Pues quiero testificar para darle la gloria a Jesús que vine con un dolor de rodilla, en la parte de la rodilla, y pues yo la verdad no iba a hacer la fila. Porque pues yo no hice el papelito para que oraran por mí, ¿no? Y pues yo no iba a hacer la fila, pero pues sentí un impulso en mi corazón de hacer la fila y pues sentí muchísimo el fuego de Dios. Y también tenía un problema con el colesterol alto y tenía mareo. Cada vez que comía algo pues sentía mareo y después de que oraron por mí sentí muchísimo el fuego de Dios. Ya no me está doliendo la rodilla. Era un problema en la parte de la coyuntura de la rodilla que cada vez que movía o flexionaba la rodilla me dolía. Y pues nada, la gloria sea para Jesús y pues todo Él lo permite por algo. Acá tenemos un testimonio del hermano Ricardo Durán de Bucaramanga. Él escuchó la prédica y recibió la oración con su nombre.
del pastor David y dice que acaba el médico de tomarme la presión y está súper normal. Me tenía presión, hipertensión, pero ya está completamente sano. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos. Mi testimonio es que a causa del exceso de caminar, a mí me empezó un dolor extremo en el pie derecho, tanto que cuando yo empezaba a caminar demasiado, pues no podía soportar el dolor. Muchas veces me tocó llamar a mi pastor David porque estaba trabajando y no podía continuar de trabajar del dolor. Aun cuando me levantaba en las mañanas, no soportaba ni siquiera poner la planta del pie en el piso. Ahorita cuando mi pastor oró, pues mi pastor ya había venido orando y el dolor venía bajando progresivamente. Pero en este momento que mi pastor oró, sentí un calor que me empezó a subir desde el pie hacia arriba. Y le doy toda la gloria y la honra a Dios por su gran amor y misericordia.